Estamos en el río Guamuez y este es un puente que literalmente está enmarañado, está escondido en medio de la selva. Una de esas obras que nace por la decisión un poco apresurada, emocional, de algunos mandatarios e invierten grandes cantidades de dinero aquí haciendo un puente que tiene más o menos unos 20, 30 metros de luz, ubicado en la entrada a la reserva natural, la Isla Escondida, y que está aquí simplemente para que pasemos a pie o que pasen los animales. Un puente que se pensó iba a conectar el municipio de Orito con el municipio de Monopambo, en un proyecto que nunca se concluyó porque le faltó estudios técnicos, le faltaron estudios ambientales y adicionalmente estaba en una zona de amortiguación, o está mejor, en una zona de amortiguación del santuario de plantas medicinales indianas.